que son de uso familiar, acaso de negocios del tipo Hilux, son algunos de los favoritos para los delincuentes. Y tenemos información en vivo en Comas, donde la policía ha logrado capturar o recuperar, mejor dicho, una camioneta de este tipo robada hace unos días. Tres delincuentes fueron detenidos. Tenemos esta información. Adelante. Así es, Fátima, continúan los robos pues de camionetas Hilux como la que estamos viendo y que se ha encontrado justamente en un taller clandestino aquí en Comas, placas que nos demuestran que son vehículos prácticamente pedidos, tal como nos indica el coronel Jares, aquí encargado de esta intervención que se ha hecho. Incluso vemos aquí, coronel, placas de otros vehículos que han sido robados hace poco nada más. Así es, el día de hoy hemos podido capturar a la banda criminal conocida como Los Rápidos del Norte, integrada por tres sujetos de apelativos Paul, Jair y Iñata, quienes fueron detenidos el día de hoy, y hemos encontrado en este taller clandestino esta camioneta Toyota Hilux que fue robada el día de hoy a las 8 y 45 de la mañana, siendo el agraviado el señor Domingo Alfredo Romero Tomás. Ya ha llegado hace tan solo unos cuantos minutos. Vamos a ingresar para que ustedes puedan ver este taller, el utilizado por los delincuentes. Pues aquí guardaban las unidades robadas y lo que hacían era modificar, por ejemplo, algunas autopartes, cambiar la placa, como nos menciona el coronel, ¿verdad? Hacían unas modificaciones en las unidades. Así es, a estos vehículos le cambian sus características físicas, le cambian los faros, le ponen mataperro. En algunas oportunidades, si hay tiempo suficiente, le cambian el color, le cambian los aros, con la finalidad de cuando sean puestos a la venta, ¿no?, en las redes sociales, el propietario no lo puede identificar fácilmente. Y a través también de ayuda, ¿no?, de algunas entidades públicas, tal vez, porque ¿cómo es que hacen o legalizan este vehículo con una placa que no es auténtica? Claro, otros integrantes de la banda se encargan de ya de darle la legalidad, consiguen placas de duplicados, consiguen sacarle la tarjeta de identificación del vehículo, le sacan una tarjeta nueva, ¿no?, de vehículos que han sido posiblemente siniestrados o que están fuera de circulación, y le dan toda esa identidad, le dan a este vehículo robado. Estamos aquí, coronel, también con el caballero, el dueño de esta unidad, que nos comenta que incluso fue golpeado. Usted tiene un golpe acá en la cabeza en medio de este robo que se suscita su camioneta. Usted estaba en un taller mecánico, nos cuenta, ¿no? Sí, esta mañana, y vienen esos sujetos inmediatamente. Así es, señorita, así es. Ya el carro inclusive estaba levantado la parte derecha con el gato, y ya pues inmediatamente vinieron con arma y... Lo apuntaron, lo golpearon. Así, así. ¿Nos puede mostrar un golpe en la cabeza? Sí, acá 5 puntos que me han cosido, ¿no? Usted me decía que es increíble que encuentren su camioneta. Usted pensaba que ya no encontraba ya su unidad. Sí, ya imagínate, ¿no? Pero gracias a la policía yo creo que nos da alientos a seguir adelante, ¿no? Una vez más, sí, claro. Muchas gracias, claro, coronel. ¿Cuántos detenidos hay, coronel? Esta banda está integrada por tres sujetos. ¿Ya? Estos sujetos en las próximas horas van a ser puestos a disposición del Ministerio Público con todas las evidencias suficientes para que el Poder Judicial pueda leer la pena que le corresponde, ¿no? ¿Usted los reconoce, caballero? No, la verdad que porque estuvieron encapuchados, ¿no?, con un yoke y una mascarilla. ¿No podría descartarse que se trate de los mismos sujetos o tal vez utilizaban este espacio como para guardar el vehículo y son otros los delincuentes que los atacan? La intervención se ha suscitado hace 1 o 2 horas, entonces todavía no, estamos en plenas diligencias policiales, no podíamos dar mayor información al respecto. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, coronel. Felicitaciones a todo el grupo encargado justamente de esta importante pues recuperación de este vehículo, y en verdad está siendo bastante alarmante, ¿no? Cómo están robando frecuentemente estas camionetas Hilux en diferentes distritos. Comentábamos ayer en San Martín de Porres, también la semana pasada en San Martín de Porres y ahora en Comas. Fátima.